¿Para qué te levantas? Todos los días escucho esa pregunta en mi cabeza. Y nunca he podido contestarla. Es una pregunta difícil. Sobre todo cuando al despertar lo primero que veo es mi vieja silla de ruedas. Yo me llamo Julito. Bueno, así me llaman todos. En realidad mi nombre es Julio Rodríguez. Y me encanta el deporte. Antes me la pasaba encerrado en mi casa. Estaba triste. Lo único que hacía era ver televisión. Entonces un día descubrí las Olimpiadas. Me quedé impactado con las carreras de velocidad. Así fue como escuché al campeón decir: el secreto del éxito no está en lo físico, sino en algo más. Aunque no entendí lo que quiso decir, siempre me acordé de sus palabras. Seguido soñaba que podía correr como lo hacía el campeón. Pero pronto ponía los pies sobre la tierra y me topaba con pared. Bueno, más bien con el piso. Cuando cumplí años, mis amigos me levantaron el ánimo. Sobre todo por el enorme regalo que me dieron. Me esperaba todo. Hasta el traje del hombre araña que siempre había querido. Pero nunca creí que me regalarían una Biblia. Fue muy extraño. Sentí un nudo en la garganta.
aunque luego desapareció con el pastel. Hay momentos en que por un instante puedes creer que todo es posible y simplemente te dejas llevar. Después de la fiesta me quedé solo. Me acordé de lo que el campeón había dicho. El secreto del éxito no está en lo físico, sino en algo más. Y me preguntaba una y otra vez, ¿de qué más estaría hablando? Entendí lo que el campeón había querido decir con ese algo más. Y con cada uno de mis pasos me convencí de que aunque mi camino estuviera lleno de obstáculos, iba a seguir corriendo hasta el final y no pensaba detenerme. Todos me llaman Julito, pero en realidad mi nombre es Julio Rodríguez. ¿Para qué te levantas? Para demostrar que aunque mi cuerpo está discapacitado, mi corazón no lo está.